Bueno, yo soy Edgardo Catalán, soy un sobreviviente del golpe de Estado, fui detenido. Estuve detenido 3 meses en el gimnasio del Banco del Estado que había aquí en Valdivia, cerca de Buenas. Y yo caí con 2 socios más detenidos. Y pasaron los 3 meses, nos dieron la libertad con el derecho que no volviéramos para allá. Y nosotros dijimos que no íbamos a volver. Y yo me arranqué para el norte, a una parte que se llama Constitución. Y los otros 12 no creyeron, se volvieron y a uno lo mataron, que es Victoriano Mar. Yo estuve detenido con él. Y de ahí yo, que fue mi señora, tenía 2 hijos, era jovencito en esos años. Y ¿qué tenía? 21 años. Yo viví toda la... llegué de niño ahí a Piñir. En este momento soy representante del grupo que tenemos allá en Constitución, que fuimos todos echados a la calle. Y ahí los organizamos cuando se armó la directiva y estamos luchando por esto. Y ahí quedó toda la gente votada porque yo tenía que arrancar antes que empezaran a echar a la gente, pero fue peor para mí porque yo quedó todo votado, no pude sacar casa, nada. Y mi señora quedó harto tiempo sola. ¿Cuándo tuvo que salir de su tierra, su lugar de origen? El 73. El 73 al tiro después del golpe. Después del golpe. Claro, tuve que arrancar porque era secretario del sindicato y pertenecía al movimiento Izquierda Revolucionaria a mí. Porque en estos años los partidos, la juventud, la tirana, elegían la gente por edades. De tantos años, de 20 a 30, al 1000, después al Partido Comunista, Socialista, porque nosotros no teníamos idea de lo que era eso. Pero había que meterse porque el sistema era así. Y de los 20 y tantos puntos que habían en el complejo maderero forestal, la mitad fue tomado por los trabajadores y la otra mitad fue por el Estado. Así que no es una cosa que se diga que todo el complejo lo formó la clase trabajadora, sino que lo formó el Estado. Y de ahí se formaron y cambiaron, llegaron las 8 horas de trabajo, llegó otra cosa mejor. Ahora se espera que con esta demanda, claro, ¿qué contiene esta demanda de indemnizaciones? Esta demanda para nosotros queremos que lo indemnicen por haberlo echado a la calle. Sí. Y lo indemnicen a toda la gente porque ya el grueso de la gente de esa generación ha muerto casi todo. Calcule que era gente arriba de 30, 40 años, eso ya ha muerto todo. Entonces la primera y segunda generación es la que está peleando. Sí. Y gracias a Dios habemos algunos vivos todavía que pasamos, vivimos eso. ¿Me entiendes? Entonces yo sé todo lo que pasó, sé todo, entonces queremos ser indemnizados por eso. Perfecto. Quedamos todos en la calle y yo después empecé a llevar gente para Constitución y formamos una tremenda villa que se llama Santa Olga. ¿En nombre de? De una empresa que había que venía a buscar gente que estaba botada en la calle y no tenían qué hacer porque lo echaron toda la calle. Santa Olga. Y llegó mucha gente para allá, que fue el pueblo que se quemó Santa Olga. Sí, sí, ya. Ahí lo formamos, ahí hay un 90 y tanto % de gente que es de acá del complejo maderero. Que se fue a vivir allá. Claro, se fue buscando un nuevo horizonte. Ahora la juventud, que cuando lo echaron no pudieron estudiar más, se perdió una importante juventud en los estudios. Y eso el Estado tiene que responder. Mucha gente que estaba estudiando no pudo estudiar más.